todos y bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac, parte 4. Rápidamente comenzamos con nuestro nuevo personaje, Caín. Caín dicen que es el más afortunado de todos, y la razón es porque él posee el Lucky Foot, o sea, el pie de la fortuna. Entramos aquí rápidamente y ya sabemos exactamente qué se vende aquí, que es la escalera. Yo la quiero, aunque posiblemente si obtengo algún objeto para volar, seguramente me conviene más. Así que ya decidiremos, dependiendo de lo que me consiga. Así que rápidamente nos enfrentamos a este bichito. Como pueden ver, comienzo con una llave y voy a mover un poquito la cámara porque no veo mi pantalla. Créanme que la posición de la cámara no me ayuda. Comencé con una llave que ya usé y tengo solo 2 corazones. Y obtenemos nuestro primer objeto, Technology 2. Ahora sencillamente podemos mantener un disparo de rayo láser. Pero como Caín, no es Isaac, es Caín, no tiene el otro ojo, no disparamos más lágrimas, ¿ok? Una sala de... Uy, esa salita de sangre no me gusta para nada. Muy bien, 4 moneditas. Todavía no he obtenido nada. Enemigos nuevos. Lo malo de utilizar Technology es que es un ítem un tanto débil, pero la ventaja es que me permite atacar un poquito a lo lejos y a los enemigos que están... O sea, y atraviesa cualquier enemigo, a los enemigos atravesados. Porque si se atraviesan, yo los mato, así de simple. Ahora lo que necesito es poder para recuperar un poco lo que perdí, por no decir otra cosa, con Technology. Muy bien. No tengo suficiente para comprar, ni siquiera conseguir una bomba, así que solamente voy a sacrificar un solo corazón. Vamos a ver si tengo la buena fortuna. Aquí vamos. Nada. Vamos a recuperar el corazoncito y enfrentarnos rápidamente al jefe. Hay que ser más rápidos porque ya me he dado cuenta que mis sesiones son extremadamente largas. Y no quiero que las sesiones duren tanto. Muy bien, nos enfrentamos a Hambruna. Hambruna, tú vas a morir. ¡Olé! Pero eso sí, debo tener mucho cuidado. ¡Olé! Sencillamente debo mantenerme alejado lo más posible de Hambruna y matar a todos esos bichitos. Excelente. Aquí ya lo tengo total. ¡Ole! Lo tengo medido. Hambruna no es tan difícil de matar. Ok, muérete. Gracias. Vamos, por favor, quédate quieto en un solo sitio. ¡Ole! Dispara todas las moscas que quieras, nene. Porque dentro de poco tú vas a reventar. Y listo. Ahora sencillamente a escapar. No sé ustedes, pero yo siento que el lag me ha mejorado bastante. No sé qué he hecho. Yo solamente he estado jugando como usualmente lo hago y grabando como usualmente lo hago. No he cambiado, ouch, ni un solo de mis recursos. Muy bien, aquí obtenemos el cubito de carne. Puedo intentar una última vez la sala de sangre, a ver si así obtengo el cofre que me puede dar una bomba que me permite entrar a la sala secreta al menos. Porque no tengo bombas y solo 4 moneditas. Solo 4 estúpidas moneditas. O sea, no voy a poder comprar nada. Nada que me dio. Pudiera arriesgarme. Agarro el otro corazón. Lo vuelvo a intentar en la sala de sangre y me largo de aquí. Esa es la otra opción que me queda. Vamos a intentarlo. Y eso que todavía seguimos en el primer nivel. Al menos obtuve a Hambruna. Vamos a recoger este corazón, un último intento en la sala de sangre. Vamos a jugar así a lo riesgoso, como a mí me encanta. ¡Oh, yeah! Todo riesgo, mucho riesgo por todos lados. Así que rápidamente completamos aquí. Último intento, nada. Muy bien, me largo de aquí. No hay sala secreta, no hay sala super secreta, no compré nada. Creo que eso la bomba costaba 5 monedas, sí, y solamente obtuve 4. Muy bien, siguiente etapa. Aquí ya cumplí todo lo que podía cumplir y me voy a tener que ir así, semidesnudo. Eso es, baja por ahí. Vámonos al sótano, parte 2. ¡Sas! En toda la boca. Muy bien. Comenzamos la siguiente etapa. Vámonos hacia abajo. No, 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 campeones. Araña. Por poco. Muérete. Excelente. Al menos con la araña muerta yo soy feliz. Vamos a matarte. Olé.
Ok, uno menos, una llave. Recuperamos la llave de la otra sala. Vamos, mata a este otro campeón que me puede dar dolores de cabeza. Ok, ese ya está listo. Ahora faltas tú. Dos llaves y HP recuperado. Excelente, todo me sonríe una vez más. Muy bien, vamos a esperar a que los enemigos salgan. Los monstruos. Los ustedes que van a morir todos. Muy bien, ya, listo. Ninguno de ustedes tenía oportunidad contra mí. 5 moneditas. 6 moneditas. Vamos a ver si puedo conseguir la tienda o al menos la sala del rey. Muy bien. No tengo bombas para abrir ese cofre, lamentablemente. Matemos a este trocito de carne. Ya está listo. ¡Ok! ¡Qué jugador! Vamos a ponerla a esta altura porque yo sé que no va a alcanzar poniéndola allá arriba. Listo. Posiblemente a lo mejor ahí estaba la sala súper secreta, pero me voy a reservar la bomba. Y ese HP me puede ser útil para más adelante. Vamos a ver, ¿dónde estará la sala secreta? ¿A dónde me voy ahora? Vámonos arriba. Ok, sala del rey. Buen hallazgo, gracias. Ahora matemos a las mosquitas. Listo. Otro HP a mi favor. Y aquí obtenemos las panties de mamá. Me aumenta el rango que ya no necesito porque ya tengo todo el rango que quiero. Todo el rango que necesitaba ya lo conseguí. O sea, una pérdida total de tiempo. Vámonos hacia el extremo izquierdo. A lo mejor aquí encuentro la tienda. Muy bien, estos enemigos son facilísimos. Ya están muertos, ya van a ver. Listo. Technology me da esa ventaja. O por lo menos Technology 2. Y ya llegué a la sala del jefe. Y encontré la tienda. Posibilidades de la sala secreta, hay dos. Mapa. Quiero mapa. Necesito el mapa. Necesito ese mapa. Vamos a hacer la prueba aquí. A ver si aquí está la sala secreta. ¡Bien! Ah, ok. Tu maquinita. Consume todo el dinero, pues. Muy bien. Corazoncito. Vamos, ¿qué me das? Muy bien, una carta. La emperatriz me ayudará con el jefe. Otra carta que me darás. Los amantes, me da 2 HP. No las necesito por ahora. Otra carta. Otra emperatriz. O sea que me puedo quedar con una sola carta. Y explotó dándome un HP que no necesitaba. Y los amantes no es un ítem que... No es una carta que vaya a necesitar por ahora. Ahora necesito encontrar la otra bomba para poder encontrar la sala súper secreta. ¡Ah! Vamos a ver si... ¡Bien! Cofre con llave. ¡Cofre con llave! ¿Por qué no me diste nada? Solo un cofre con llave y ya gasté todas mis llaves. Muy bien, nos vamos a enfrentar a Gemini. O Géminis, o como lo quieran llamar. Muy bien. Emperatriz, activamos a la puta de Babilonia. Y ahora tengo suficiente poder para enfrentarte a ti. Olé. Muy bien. Aquí sí debo correr bastante porque si mato a ese enano, o sea, al gigantón primero, como estoy haciéndolo, el enano se me va a venir corriendo. Y aquí voy a necesitar toda mi habilidad para matarlo. Muy bien, excelente, qué excelente daño, soy el mejor, soy lo máximo, ya este está muerto. Ok, eso es, corre, ahora por acá, muy bien, vamos enanito, vengo yo un poco con papi, listo, HP nuevo, recuperada el corazón y vamos a ver qué me da esta zona. Gato no. Se viene la hermana Maggie, ítem que no he recogido. Y como ya no puedo hacer nada más, ya no tengo nada, larguémonos de aquí. Las cuevas, parte 1. Ahora sí estamos avanzando con buena velocidad. Y me llevo a la hermana Maggie. La hermana Maggie me da lágrimas de sangre. Ok, aquí vamos a entrar a ver qué hay. Vamos a ver qué me das. ¡Krampus! ¡Tan rápido! Dios. Yo y mi curiosidad. Ahora me tengo que enfrentar a... ¡Ole! ¡Mierda! Me dio. Aquí sí debo tener más cuidado.
No distraerme. Sencillamente atacar y atacar. Olé. Debo permanecer en todo el centro. Por aquí, por abajo, por arriba. Y dejar que ataque. Sencillamente observar sus reacciones. Olé. Ya aquí lo tenemos. Tranquilo. Solo obsérvalo. Balitas. Balitas que no me van a hacer nada. Excelente. Olé. No me vas a matar, Krampus. Tú y yo lo sabemos. Yo me voy a quedar con tu... con tu pedacito de carbón. Eso tú y yo lo sabemos. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben, los suscriptores lo saben y le van a dar like por eso, porque ellos son muy generosos y siempre dan like a los videos. Sí, claro, como no. Yo les encontré la estrategia, así como se la encontré a Krampus. Krampus, uno de los enemigos más fáciles de vencer, siempre y cuando tengas la capacidad de observación necesaria. Muy bien, Krampus ya está listo. Muerto. Lamentablemente ese HP no me sirve. Y ahora sí, continuamos. Muy bien, no tengo llaves para entrar allá. Aquí apareció el temible Fístula. Pero ya están muertos. Aquí no tienen vida. Gracias a haber obtenido a Technology 2. Más HP que no quiero. No hay llaves aún. Y vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Ok, cuarto difícil. Olé. A ver, ¿quién se abre primero? ¿Tú? Ahora se va a abrir tú. Ok, uno menos. Ok, ok, quédate de este lado. Muy bien, casi. Casi los mato, casi. Casi les hago daño. Listo. Y por lo menos puedo agarrar esta monedita de acá. Ahora tú, este bichito, ahora por culpa de Technology 2... ya no los echo hacia atrás cuando los ataco. ¡Bien! Ahora puedo entrar a la tienda. Vamos a ver qué me ofrece en la tienda. No he comprado nada hasta el momento. Pude haber comprado la bomba, pero decidí gastar todo en la maquinita. Ok, ese aparatico es un arma de doble filo. ¿Qué hace ese aparato? Funciona como una máquina tragamonedas, solo que... no me va a, me puede tirar cualquier cosa, pero nunca se va a destruir. Sencillamente con apretar Select obtengo mi máquina traga. Obtengo el premio de una máquina traga níqueles menos el billete de un dólar. O sea que no me puedo hacer rico. Así que no tengo bombas para romper esa piedrita. Me encantaría tener una bomba. Vamos a ver qué hay acá. Muy bien, ya llegué a la sala del jefe. Ya sabemos dónde está la sala secreta. Vamos a ver qué hay por acá abajo. Vamos a bajar un poquito más. Muy bien, sala de combates. Y puedo entrar a la sala del rey. La cosa pinta mejor. Vamos a ver qué obtendremos en esa sala de combates, que está abierta para mí. Y obtuvimos el virus. Ahora, cualquiera que me toque no me va a hacer... o sea, cualquiera que me toque sufrirá las consecuencias. Ay, no puedo abrir esto sin llaves. Muy bien. Me quedé sin llaves, no puedo entrar a la sala de combates. No tengo bombas. Así que parece que esta etapa va a terminar bastante rápido. Muy bien, mosquitas. Adiós, adiós, mueran. Mueran, gracias. Mueran todos. Mueran, ok. Ya están casi muertos. Listo. No obtuve nada, no hay bombas. No hay forma de agarrar el cofre. Me largo contra el jefe. Rápidamente. Enfrentarnos al jefe. Gurdy. El que más odio de todos. Y creo que es la primera vez que lo enfrento en el gameplay. Así que... hacerle todo el daño posible. Vamos a matarte. Tú ahí no me vas a hacer daño. Ahora vamos a hacerte daño a ti antes de que dispares. Listo. No me vas a hacer daño, Gurdy. Ahora sí, todo el daño para ti. Aquí creo que estoy en un buen punto. Siempre y cuando no dispare a los lados. ¡Au! ¡Mierda! Hay que matarlo rápido, que no vuelva a disparar. ¡Oli! ¡Oli! ¡Jojo! ¡Ya te encontré! ¡Ole! No me vas a hacer daño. Vamos a quedarnos un ratico por acá. Ok, disparo moscas.
No importa que dispare moscas, siempre y cuando me permita hacerle daño. Vamos a matar a estos bichitos. Ahora nos movemos por acá. ¡Excelente! Disparó donde yo quería que disparara. Gurdy afortunadamente resultó ser bastante simple, bastante fácil de derrotar. Y como ya no queda más nada que hacer, listo, ya está muerto. Ok, tengo la posibilidad de otro trato con el demonio. ¿Qué voy a obtener? ¿Y si lo puedo comprar? Ah, cierto, aquí estaba Krampus. Adiós. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en el canal o en el video para saber qué les está pareciendo la sesión de Binding of Isaac. Y espero que me dejen comentarios. Maldición de la oscuridad. Conozco esta maldición. No puedo saber a dónde voy ya. No importa si uso mapas o cualquier otro tipo de facilidades a la hora de... Vamos, dispara. Dispara, nene. Lo quieres. Yo sé que tú lo quieres. ¡Ole! Mierda. Dispara para acá abajo. Vamos, derechito, porfa. Un último intento, porque si no voy a perder demasiado tiempo. ¡Ole! Nada aún. Vamos, dispara aquí abajo. Compi, si el próximo disparo no va abajo, me largo. Anda, vamos. Vamos, nene. Yo sé que tú quieres. ¡Ole! Adiós. No me dejó nada. Una carta que no puedo alcanzar. Ahora ustedes, bichitos. Estos bichitos son más peligrosos. Estos sí me van a disparar a donde yo quiero, que es aquí. ¡Oli! Listo. No obtuvo nada. No apareció nada. Así que a matarlos. Ya yo sé que allí no hay salas. Muy bien, vamos a seguir hacia la derecha. Todo hacia la derecha. A ver qué encontramos. Encontramos la tienda. Vamos a matarte a este primero. Luego a este. Eso es. Ahora a ti. Vamos. Ahora tú. Olé. Muy bien, ese es un trinket, la pata de cabra que me aumentaría la velocidad. Necesito 4 monedas y podré comprar la carterita de las píldoras. Si las puedo comprar, soy feliz. Muy bien, vamos hacia abajo, a ver qué me depara. ¡Ay! Estas cositas tiran arañas. Vamos a acabar primero con la campeona. Ok, un corazón que no necesito. Ahora tú. Ahora tú. Si los ataco así, no les da chance de crear arañas. Muy bien, una bomba. Vamos a ver ahora. Ok, habitación ruda. Habitación ruda. Mierda. Mierda. Estoy por morir. Ok, ya estás muerto. Ya estás muerto. Mierda, mierda. Estoy cerca de morir. No voy a morir. Nenes, no voy a morir. Oli. No voy a morir, lo he decidido. Hoy no es el día para morir. Sin embargo, estoy acorralado totalmente. Totalmente. Estoy en peligro. Ouch. Mierda. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Excelente. Está mi merced. Vamos, mátalo. Muy bien. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Estoy cerca de morir. Si toco uno de esos pinchos, estoy muerto. Vamos, dispara. Déjame pasar. Ok, con cuidadito. Gracias. Ahora sí, vamos a matarte rápidamente. Ok, disparó. Vamos a esperar a que recargue. Vamos a ver si camina para acá. No, no caminó. Mierda. Por acá. ¡Excelente! Ahora, bien, mitad de un corazón. Si lo agarro, soy happy. Si lo agarro, soy happy. Muy bien. Excelente, ya estoy más a salvo. Estoy más a salvo. Ok, ahora sí estoy en peligro. Ultra orgullo. ¡Ole! ¡Mierda! Ok, ya murió uno gracias al toque. Al toque del virus. Esas balas moradas son teledirigidas. Ahora hay que matar a este bicho. ¡Ole! Este bicho, ya vieron que me dispara una baba sanguinolenta, verdosa. ¡Ole! Por poco me da. Si me da, me morí. Si me da, me morí. Y se acabó el gameplay con Caín. Vamos. Vamos, Plix. ¡Ole! Muy bien, gracias, hermanita. Vamos, Plix. Vamos a pasarle por arriba. Si le pasamos por arriba, no va a dispararnos su baba. Vamos, muere. Muy bien. Éxito. Muere, vamos. Vamos. Déjame darle daño. ¡Bien! La mano izquierda ha aparecido en el sótano. La mano izquierda, este trinket,
hará que todos los cofres sean rojos. Así que es un trinket doble filo. Muy bien, ya sabemos que aquí no hay nada. Espero no encontrarme aquí la sala secreta ni la super secreta. Muy bien, no puedo alcanzar ese corazón. Necesito encontrar el corazón mío. Vamos a ver si está de este lado. No, y hacia arriba estaba la tienda. Muy bien. Ya sabemos que por acá no hay nada que necesite. No tengo llaves para entrar a la sala del rey. Necesito corazones. Blocks. Vamos a ver aquí qué hay. ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no, codicia, no! ¡I hate you! ¡I hate you so much! Vamos, muere, 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 muere. Listo. Una píldora que no puedo alcanzar. Ok, aquí está Larry Jr., que ya está casi muerto. Aquí ya lo mato rápido, listo. Ok, otro trinket. Mierda, necesito más o menos dilucidar cómo es el mapa para poder encontrar las salas. Vamos a tratar de disparar acá. Muy bien, ahora sí puedo tener otra bomba y otra monedita. No tengo idea de cómo es el mapa ya. Se me olvidó. Ok, arañas. Vamos a matarlas. Muy bien. Ok, vamos a esperar a tener un mejor paso. ¡Con mucho! Mierda. Con mucha mierda. Sí, estoy cubierto de mierda en estos momentos. Vamos a romper esto. Muy bien, qué jugador. Ok, esas moscas son un peligro en este instante para mí. No puedo eliminarlas. Porque si no me van a empezar a perseguir y no tengo cómo defenderme contra ellas. Tengo 3 bombas. Vamos a ver cómo puedo salvarme. Muy bien, pasamos por acá rápidamente. ¿Ahí hay algo? Nada. Esto... Vamos a devolvernos un poquito nuestro camino. Puedo hacer compras si así lo deseo. Muy bien, hacia abajo no había nada. Aquí pudiera poner una bomba. Vamos a ponerla acá. Ok, huye, 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 huye. Seguro que alcanza. Bien, la sala super secreta. Ok, tú otra vez. Dame algo lindo. Vamos, please. Excelente. Esto sí lo necesitaba. Muy bien. 2 de espadas. Esto me da 2 llaves. Esta vez me favoreció. Este trinket me gusta más. A ver, ok, ese otro trinket también es bueno. Este honguito me da efectos adicionales. Ok, otra carta. El ahorcado, con esto puedo abrir el cofre misterioso. Otra cartita más. ¡Bien! ¡Los corazones! Recuperé el HP. Usémoslo. Ahora sí me está empezando a llenar lag por la cantidad de objetos que hay aquí. Vamos, por favor, dame algo lindo. La perla de mamá aumenta la probabilidad de obtener corazones de alma. El tenedor de Isaac me recupera HP. Me recupera HP por daño a los enemigos. Vamos, por favor. Ya gasté más de 10 monedas con este aparato, pero no voy a editar. Ok, ese cráneo no lo quiero. Me teletransporta a la habitación anterior, a donde recibí el último daño. Con mitad de corazón. Ok, la llave de... Esa llave nunca supe para qué sirve. Ok. Tengo bastantes cartas. Bien, otro corazón. La última. Y reventaré la máquina, creo. Ok. Vamos a ver cuáles fueron el resto de las cartas que obtuve. Bien, fortaleza. Esa me serviría. Los amantes, no las necesito. Temperance. Dame algo lindo. Vamos. Por favor, dame algo lindo. Último intento. Por favor, explota. Mierda. Ahora, tomemos los amantes. Excelente. Alejémonos un momentito. Esto es un juego de estrategia ya. Dios, ok, tomemos todo el HP. Vamos a quedarnos. Vamos a utilizar las 4 monedas que ya recogí. Vamos a tomar esta perla.
Esta pela me conviene más. Otra carta. El ahorcado. Uy, tengo demasiados objetos cerca. Cáncer, bien. Me quedo con cáncer. Cáncer, bueno, cáncer no me sirve de mucho. Aumenta la velocidad de disparos. Este sí me conviene. Ok, última monedita. Vamos, por favor. Ok, no ha reventado. Y otra carta para la colección. El hierofante. Excelente. Excelente. Esta sí me gusta matar hiler y lerón. Muy bien. Un solo corazón. Vamos, por favor. Dame algo. Vamos, Plix. Nada aún. Sé que ya yo debería haber editado, pero esto está realmente interesante. O sea, es imposible de predecir qué voy a obtener a continuación. Vamos, please. Vamos a ver si explota. Ok, otro trinket. Tengo demasiadas cartas. Ya ni sé qué hacer con tantas cartas. Bien, esta sí me gusta. Por supuesto, no me voy a llevar la mano izquierda, gracias. No me quiero quedar con la mano izquierda. Ok, reventó. Vamos a ver. Ya no quiero sacrificar más, pero realmente me interesa saber si puedo un último intento aquí. Y este ya. Porque ya no tengo. Ok, una sola moneda. Ahora la utilizamos aquí. Nos alejamos. Vamos, dame algo, dame algo, dame algo. Ya el lag me está empezando a atacar. Bien. Ok. Ahora, si colocamos estratégicamente esta bomba aquí. ¡Ah! Otro hierofante. Bien. Vamos a poner aquí la bomba. Huye, huye, huye. Y dejemos que todo se destruya. Gracias. Mierda, solo se destruyó Temperance. Ok, tengo fortaleza. No me la voy a llevar. Y me voy a llevar el ojito. Sí, ya lo decidí. Vamos a utilizar el hierofante primero. Por favor, gracias. Gracias por los corazones que me has dado. Ok, aquí tengo fortaleza. Vamos a ver si me logro quedar con el ojito tapatío. No, vamos a recoger el ahorcado. Excelente, el ojito tapatío es mío. Ahora vamos a recoger el ahorcado. Ya lo tengo. ¿Dónde está mi ojito tapatío? Ya lo tengo, pero siempre se me queda con el. Ay, bueno, me llevaré el cordón umbilical. No importa, ese me hará parecer al pequeño Steve. Ahora sí. Ah, pero tengo aquí otro trinket. Este me conviene porque me da corazones rojos. Mierda. Es por eso que odio la mano izquierda. Ok, ya no tengo bombas. Todo quedó destruido. Ya. Básicamente ya terminé. Vamos a enfrentarnos al jefe. Ahora sí. Ya no tengo más nada que hacer aquí. Así que enfrentémonos de una vez por todas al jefe final. Vamos a ver qué me dan estos. Ok, con cuidado. Vamos a ver qué me dan las cajitas. Espero que haya cosas lindas aquí. Gracias. Espero que las cajitas me den cosas chéveres. Cosas hermosas. Como más corazones o llaves o lo que sea. Porque no entré a la sala del rey. O sea, qué asco. Qué asco, no entré a la sala del rey. Bueno. Vamos a enfrentarnos al jefe. Bien, Pestilencia. Parte 2 del pequeño Meat Boy. Pero debo tener mucho cuidado. Olé. Eso es. Vamos a matar rápidamente a Pestilence. Eso es. Lástima que no puedo volar. Y no he comprado nada en la tienda. O sea, perdí quejo de tiempo jugando con la maquinita esa. Ni siquiera edité. Así que no importa. De todas formas, llevamos un muy buen ritmo de juego. Vamos a meternos por acá. Ok, ahora huye. Ahora por acá. Y luego por allá. Olé. Ok, mosquitas. Gracias. Olé. Sí, ya está listo. Listo, se murió. Recuperamos HP. Agarramos ese medio corazón. Esperamos a que se vaya lo verde, lo verdoso, lo viscoso. Y nos fuimos. Listo, ya. Acabo de olvidar que tenía dos llaves. No entré a la sala del rey. ¡Qué estúpido! Y ahora estamos en la necrópolis. Se me olvidó
que tenía dos llaves. Dios, qué... ¡Auch! ¡Qué estúpido he sido! Me salté un objeto. Se me olvidó por completo. Pude haber entrado a la sala del rey si me daba la gana. Listo, ya está muerto. Ahora tú. O sea, ¿qué estupidez acabo de cometer? Olvidé por completo que tenía llaves para entrar a la sala del rey. Y ahora me perdí un objeto. Y quién sabe si ese objeto pudo haber sido uno de uso, porque no me ha salido ni uno. O sea, tengo que reconocerlo. Fui un estúpido. Cometiendo estupideces. Yo que estupideces. Estupideces like a boss. Muy bien, vamos a entrar aquí. Kamikaze. El peor objeto que puedes obtener. O sea, me vas a obligar a hacerme daño a mí mismo. Se los voy a mostrar cuando vaya a buscar una habitación secreta. Porque Kamikaze. Kamikaze. Tenía que ser Kamikaze. Bueno, no importa, vamos a matar a estos bichitos rápidamente para que las máscaras no me hagan daño. Ouch. Muy bien, uno menos. Ahora tú. Olé, muy bien. Ahora ustedes, par de dos. Vamos a provocarles infarto. Rápido. Listo. Muy bien, al menos puedo entrar a la sala de combates. Ok, teleport. Me conviene. Me gusta más teleport. Vamos a matar a este bichito. Pero antes quiero mostrarles el uso de Kamikaze. Ya ustedes conocen el uso de teleport. Kamikaze simplemente... ¡Ouch! Me va a quitar HP, pero voy a estallar como una bomba. Es el efecto de una bomba a cambio de HP. Así que cuando termine la sala de combates, voy a mostrarles el uso de Kamikaze y luego vendré por teleport, para usarlo por un momento. Muy bien, vamos a matarte a ti, luego a ti, luego a ti, y ya solamente me quedan los enemigos más complicaditos. Ah, bueno, ni tanto, gracias a que poseo Technology 2. Ya no eres rival para mí. Muy bien, excelente. Otra moneda, una bomba. Me llevo Kamikaze solo para mostrarles cómo funciona y ya volveré por... Ya volveré por teleport, que es el que me quiero llevar. Hasta el momento, yo de estúpido me salté una sala del rey porque olvidé que tenía llaves. Créanme que se me olvidó por completo. Yo pensando que no tenía llave y no, sí, te salió. Mire, me salió a las espadas, tengo llaves. Bueno, ahora, matemos a este último bicho de acá. Excelente, ahora vamos a matar esas mosquitas. Listo, ahora tú. Una bomba más. Ya tengo suficientes bombas para ponerme a buscar salas. Ok. Ahora vamos a matar rápidamente a este bicho porque yo a este bicho lo odio. Adiós. Adiós. Muy bien. Muy bien, qué jugador. ¡No! ¡Estalla! Listo, me salvé. ¡Qué salvada tan genial! Vámonos por acá y les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando usan Kamikaze. Bueno, me moví y creo que ahí no obtuve nada. Vamos a gastar ese corazoncito. Sí, aquí definitivamente no hay nada y me voy a deshacer de Kamikaze. No lo quiero. Vamos a gastar Teleport. Kamikaze en estos momentos no me conviene para nada. Vamos a ver hacia dónde me llevas. Casi cerca del jefe. Casi cerca del jefe. Todavía no encuentro, ouch, la sala de secreta, ni la super secreta, y bla 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 bla. Ok, aquí no hay nada. Aquí se comerá carne. ¡Mierda! Ok, aquí sí estoy en peligro. Olé. Vamos, muere. ¡Olé! ¡Olé, qué jugador! Vamos, tócalo, tócalo. ¡Olé! ¡Auch! Ahí sí me hizo daño. Ahí sí me hizo daño. ¡Vamos! ¡Bien! Ya está muerto. Teletransportémonos otra vez. ¡Bien! La sala secreta. Listo, directo hacia la sala secreta. ¿Ahora podré comprar algún objeto en algún momento de mi existencia? Todavía no lo sé. Realmente deseo comprar algo. ¿Algo me lo permitirá?
No sé si sacrificar. No lo sé. Si logro conseguir algo que me permita aguantar esos corazones, soy feliz. Espero conseguirlo. Ok, aquí está el resto del camino. Ya pintamos la totalidad del mapa. Vamos a matarte. Muy bien. Ahora queda este bichito por acá. Vamos, dispara. Listo, y aquí estás muerto. Ok, vamos a meternos a este último cuartito y a buscar la sala super secreta. ¿Dónde puede estar? Ok, todavía queda más camino por delante. Pero no importa, porque caminante no hay camino. Se hace camino al andar. ¡Oh, qué poético! Sí, es que lo escribí yo. Y ahora Joan Manuel Serrat, ouch, me va a demandar. Vamos a matarte a ti ahora, listo. Ok, teleport está abierto una vez más. Ahora matemos a este bichito por acá. Listo. Teletransportémonos. Ok, de vuelta a esta habitación. No quería volver a esta habitación. Oli. Ahora tú. Mierda. Con cuidado. Mierda, por poco piso. Vamos. Ole. Bien, sala super secreta. No tuve que gastar ni una sola bomba. Eso es lo bueno de utilizar estos enemigos a veces. Ahora con cuidado, matamos a estos bichitos que quedan. Listo. Otra monedita y vamos a ver qué hay aquí. Dame algo lindo. Ok, una carta. Bien, esta sí me sirve para los sacrificios. Otra carta. Esta es el ermitaño, me lleva a la tienda. Pero no la quiero. Me llevo el carruaje. La torre la usaré al final. Ok, quiero el flat penny. Esto me aumenta las llaves por cada moneda que agarre. Otra carta. ¡Ah! El mundo. El mundo. Logorropata. No. No. No te voy a llevar, garrapata de mierda. Ok, ese otro trinket también es bueno. Me permite obtener más bombas, pero quiero llaves. Quiero llaves por el momento. Otra carta. Vamos, no te unas a la colección. Ok, el demonio. Pero no. No me la voy a llevar. Ok, parche rojo. Tengo mucho para elegir, ¿eh? Realmente. Y esta cartita sí me gusta. Dos de corazones. No me va a hacer mucha falta. Muchas cartas interesantes, pero... me quiero llevar la de el carruaje. Esta. Quizá vuelva para obtener otras de las cartas que tengo aquí para coleccionar. Sí, solo sacrificaré una bomba. ¡Ah! ¡Enano! Quiero dinero. Necesito dinero para darte. Enanín, quiero dinero. Ok, rápidamente nos metemos por acá. Un poquito de lag. Nada que me moleste. Y ahora hacia este extremo. Vamos a ver qué... ¡Mierda! Todavía quedan caminos. Vamos a esperar a que eso estalle. ¡Olé! Ok, vamos a matar bichitos rápidamente. Por favor, que muera uno. Que mueran dos. Que mueran tres. Que mueran todos. ¡Olé! Ahora tú, enano. Vamos, chiquitín. Eso es. Ahora quedas tú. Y listo. Otro avance. Me voy a reservar por el momento... la teletransportación. Y llegué a la tienda. No sé qué. A lo mejor aquí me encuentro a Codicia. Creo que ya es hora de encontrármelo. He entrado a casi todas las tiendas a pesar de que no he comprado nada. A lo mejor en la última tienda pueda comprar algo. Muy bien. Excelente. Ahora, si resulta ser Codicia. Excelente. Por primera vez, Codicia, quiero contigo. O sea, matarte. Quiero exterminarte. Quiero eliminarte. Para que me des dinero para el enano. Ya estás muerto. Gracias de nada. Este dinero se va todo para el enano. Más llaves. Vamos, por favor, recoge esta monedita. Ok, otra llave a mi favor. Sí, ya abrí todo, ya tengo todo. Dios, y todavía me arrepiento de haber dejado esa... ese ítem, esa sala del rey en el nivel anterior. Todavía me arrepiento, en serio. Pero no importa. No importa, mis querubines, criaturitas del señor.
Vamos a utilizar el carruaje en la sala de sacrificios. ¡Ole! Listo. Abrimos aquí. ¡HP! ¡Yeah! ¡Huge success! Muy bien. Ahora, lo que queda es darle el dinero al enano. Lo que sobra a la máquina, porque todavía no ha estallado. Y si la máquina no revienta, la reviento yo con un bombazo. Pero aquí le voy a dar todo. Y fíjense, no me ha aparecido la sala de maquinitas. En ningún momento. Una bomba por acá. Nos alejamos. Y ahora sí, enano. Llévame todo. Llévate todo mi dinero. Toma, te lo regalo. Yo sé que lo quieres. Anda, enano, dame algo. Dame algo chévere. Vamos, dame algo. Blix. ¡Bien! Más HP. Esto está mejorando. Definitivamente Caín es uno de los mejores personajes para jugar. He obtenido muy buena suerte. Ahora, nos metemos por acá. Terminamos de... Nos llevamos una de las cartas. Terminamos de usar la máquina. El ermitaño no la quiero. Tengo suficientes llaves para entrar. Ok, aquí está el 2 de corazones. Trinquete interesantón, pero se pegó este. Me llevo el mundo. Voy a llevar el mundo. No quiero safety cap. No me hace falta tener tantas píldoras. Y fíjense que no he tomado píldoras. No me ha salido ni una. Ok, otra carta. Que no voy a agarrar porque está cerca de la garrapata. Vamos, por favor, revienta. Ok, esa carta sí puede que sí la agarre. Vamos, ya veremos qué me da. Tengo un montón... Ah, el mago. Esta no me interesa. El carruaje otra vez, que no me interesa. Dame el mundo, please. Ah, ok, aquí está. Aquí está el mundo. Ahora vamos a entrar con cuidadito para terminar de reventar esto. Vamos, 5 monedas. Es decir, 6. Otra carta que no quiero. Rueda de la fortuna. Rueda. Y agarré la puta garrapata. Agarré la puta garrapata. Se me acabaron los trinkets. A menos que consiga la carta, ya no hay trinkets. Se acabaron los efectos de los trinkets. ¡Qué estúpido! ¡Qué imbécil! Muy bien, vamos, revienta, please. Ya aquí no puedo agarrar absolutamente nada. Otra carta del mundo. Creo que al final ni siquiera me voy a llevar la carta del mundo. Me voy a llevar la de la rueda de la fortuna para jugar más. ¡Oh! Temperance. Temperance, temperance. Vamos. Otra carta. La carta de la luna, no me interesa ya. Me voy a llevar la de Temperance. Coño, estoy obteniendo demasiadas cartas interesantes. Hierofante. Véngase para acá. Mejor ir activando los efectos de las cartas. Ok, el mago no me hace falta. Así que, adiós. Aquí está el mundo. Vamos a deshacernos de una de las cartas del mundo. Aquí está Rueda de la Fortuna. Y se me acabaron las monedas. El demonio. Adiós. Revienta. Listo, 2 bombas. Está bien, una bomba por 2 bombas. O sea, bomba gratis. Muy bien, vamos a buscar la carta de la rueda de la fortuna. Aquí está, esa me la llevo. Y ya no importa los trinkets, ya no puedo agarrar ni uno. Listo. Me voy a... No importa Temperance. Ya tengo suficiente HP. Me voy directamente a enfrentar al jefe. Ouch. ¿No importa? No importa el daño que me hice. Ahora sí, nos vamos a enfrentar a The Bloat. Uno de los que más odio. Ok, se hizo daño. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo se hizo daño? No tengo la menor idea. Aquí sencillamente me quedo quieto en un solo sitio. Y ataco. Ataco, ataco, ataco. Vamos a matarte, vamos a matarte. No brinques, brinco. Brinco. Ahora el asunto es que vuelva a brincar. Vamos a esperar a que brinque. Brinca, brinca, brinca. Yo ya brinqué. Eso es, brinca. Puta madre, brinca. Vamos. Puta, no importa. Así aprovecho. Ouch. Me hizo bastante daño. Solo quiero que brinque. Vamos, Plix, brinca. Bueno, este no era el brinco que quería, pero me sirve. Vamos, Plix. Olé. Vamos,
Hay que matarte rápido, ya estás listo, ya estás muerto, puta. Muévete de acá. Ahora tú otra vez, olé. Estoy cerca de matar a The Bloat. En total y completa desventaja. Y listo. Ya murió. Obtenemos más rango que no quiero, no me hace falta, no necesito. Y nos vamos a la siguiente etapa. Las profundidades parte 2. Ahora sí nos vamos a enfrentar a mamá. Es la hora de enfrentarnos a ella.